Lo que queremos, lo que queremos. Lo que queremos es trabajo y paz. Lo que queremos es trabajo y paz. Que viva Nicaragua libre, linda, siempre bendita. Que vivan las familias nicaragüenses, que viva la juventud, que viva el 36 aniversario del histórico repliegue, que viva el Frente Sandinista de Liberación Nacional y que viva Daniel, que viva Daniel, que viva Daniel. Nos acompañan en esta conmemoración el compañero Rafael Solís, participante del histórico repliegue de 1979. El comandante guerrillero Raúl Venerio, también parte del Frente Interno. El compañero Edwin Castro, jefe de la bancada sandinista. El compañero Gustavo Porras, que está por llegar, compañero coordinador del Frente Nacional de los Trabajadores. La alcaldesa de Managua, compañera Daisy Torres. Nuestro vicealcalde, compañero Enrique Armas. La secretaria del Consejo, compañera Reina Rueda, Consejo Municipal de Managua. El compañero Amaru Ramírez, hijo del comandante guerrillero William Ramírez, histórico miembro del Frente Interno, frente que comandó el repliegue a Masaya. Compañero Pablo Emilio Barreto, cronista y participante del repliegue, periodista revolucionario. Y por supuesto, ustedes lo han visto ya, está aquí con nosotros, el tricampeón Román Chocolatito González. Caminando Román hacia muchas más victorias, Dios mediante, con el pueblo nicaragüense. El pueblo.
la Juventud Unida, las Mujeres Unidas, los Trabajadores Unidos, los Campesinos Unidos, el Pueblo Unido. ...36 aniversario de esa fecha heroica. Entre tantas fechas heroicas que están a lo largo del camino de la historia de nuestra patria, podemos hablar sin duda alguna de una multitud de luchas históricas que ha librado el pueblo nicaragüense por la justicia, por la libertad, por la soberanía, por el trabajo, por la paz. Y seguimos en la batalla. Seguimos en la batalla. Y el futuro nos dice que tenemos el desafío de alcanzar nuevas victorias. Y vamos por más victorias, combatiendo el hambre, el desempleo, la pobreza. Y vamos por más victorias, elevando los niveles de educación y llevándola a la población campesina. Y vamos por más victorias, con más productividad, con más salud para el pueblo, con más casas para el pueblo, con más programa cero, hambre cero para las familias. Calles para el pueblo, casas para el pueblo. Ese es nuestro compromiso. Y están las instituciones, es cierto, pero a la par de las instituciones está la juventud acompañando estas tareas. ...36 aniversario. Y aquí llenos nosotros de alegría, llenos de esperanza, siempre llenos de esperanza, uniéndonos las generaciones desde las generaciones que andan por los 100 años de edad hasta las generaciones que son estos niños, estas niñas que andan cargando aquí, que apenas sí han nacido y están empezando a crecer. Ese es el reflejo del alma nicaragüense. Estas madres con esos niños, estas madres con esos niños. Y la gloria en todos los campos, porque también en el deporte, en el béisbol, en el fútbol, en el basquetbol, en los deportes de piticampo, en el ajedrez, en todas las diferentes actividades deportivas, y en el boxeo, y aquí con Chocolatito, ¡vamos por más victoria! Un joven comprometido con el pueblo, dando la batalla en lo que es su especialidad, en lo que ha sido su vocación, el deporte del boxeo. En esta tierra de Darío y de Sandino, acompañamos la lucha de los pueblos del mundo, y en particular la lucha de los pueblos latinoamericanos, de los que son más agredidos, de los que intentan desestabilizar,
de los pueblos que se agrupan en el ALBA esta tarde, desde la Nicaragua de la Revolución Popular Sandinista. Le decimos a nuestros hermanos bolivarianos, venezolanos, a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello, cuenten con el pueblo nicaragüense, que el pueblo de Chávez, de ese comandante eterno, cuente con el pueblo nicaragüense. Le decimos a Rafael Correa, compañero, hermano, librando la batalla en Ecuador, que cuente con la solidaridad del pueblo nicaragüense. Le decimos a los hermanos bolivianos, con Evo, ese pueblo donde corre la sangre indígena, les decimos aquí también, desde Nicaragua, donde también en nuestras venas corre la sangre indígena, le decimos a Evo, estamos con el pueblo de Bolivia, estamos con su revolución. Y le decimos al pueblo de Cuba, al glorioso pueblo de Martí, de Fidel, de Raúl, estamos con ustedes, queridos hermanos, en esta lucha frontal contra el bloqueo y para que Guantánamo, territorio cubano, regrese a sus legítimas manos, que son las del pueblo de Cuba. Siempre solidario. Solidarios aquí entre nosotros y solidarios con los pueblos del mundo. Y queridos hermanos nicaragüenses, queridas familias nicaragüenses, son las 4 de la tarde con 29 minutos. Ya encontramos multitud de jóvenes que iban marchando rumbo a Masaya. Así es que vamos a marchar hacia Masaya nuevamente. A marchar hacia Masaya nuevamente. Recordando y rindiéndole honor a los héroes y mártires de la Revolución Popular Sandinista y a los héroes y mártires del repliegue. Manifestándole nuestro amor a todas las madres de héroes y mártires, y diciéndoles a esos héroes, a los héroes de la patria, a los héroes que están en nuestro corazón, a Adrián Gen, a Andrés Castro, a Celedón, a Sandino, a Carlos Fonseca, a todos los héroes y mártires de la revolución, van marchando con nosotros en nuestro corazón, en nuestra conciencia y en nuestro espíritu solidario. ¡Que viva el 36 aniversario del repliegue! ¡Que viva Nicaragua bendita y siempre libre! ¡Sandino vive! Ya mi pueblo se prepara para cumplir más su fe en el frente sandinista. Ya que ahorita las apuestas no aceptamos más propuestas que las que ya tiene el pueblo con su gallo que está listo. Sea presidente de este pueblo luchador. ¡Adelante!
y por nuestra dignidad. Para el campesino tierra yo tengo por qué votar. Pueblo robando las elecciones. Aquí no hay más garabato, este enorme tu zapato. No busques tres pies al gato sabiendo que tiene cuatro. Ese es Daniel, Daniel Ortega. Es el gallo enavajado que ya tiene preparado el pueblo trabajador. Que confía la gente para que sea presidente de este pueblo luchador. Cuando el sol volvió, nos llegó una luz de libertad. No, yo no, yo ya no. Nunca más la oscuridad, ahora sí, libertad, igualdad, fraternidad. Y otra vez, triunfará Nicaragua, triunfará, porque hay paz, hay amor y dignidad. Cuando el sol que yo veo aquí con fe, yo no tengo ni un temor. Yo ya sé que viviré en unidad, comunidad. Yo ya sé que Nicaragua triunfará. Somos libres, en mi tierra, mis paisanos, el amor es lo que viven. Bueno, amigos televidentes, de esta manera da inicio lo que es la trayectoria hacia Masaya con esta reedición del repliegue táctico número 36. Ahí escuchamos, pues, hace pocos momentos al presidente Daniel Ortega refiriéndose
a varias cosas, entre ellos primeramente pues hablaba de los compromisos que este gobierno ha adquirido con el pueblo de Nicaragua, pues compromisos como más casas para el pueblo, más calles para el pueblo, por supuesto mencionando el trabajo que hace la juventud acompañando al gobierno en todas estas tareas. Así es, Karen Erazo también destacó los diferentes programas en cuanto a las áreas de deporte que han venido creciendo durante todos estos años, y ahí tenemos la figura principal que es en el área del boxeo, Chocolatito González, que está al lado del comandante, quien prácticamente lo está felicitando por todos sus logros y un ejemplo a seguir, y que decía con las frases vamos por más victorias. Bueno, ahí tenemos chocolate. Así es. Entonces ahí tenemos un gran ejemplo para todos los deportistas. También ratificó su apoyo total a Latinoamérica. Hablamos de los países como Venezuela, Bolivia, también a Cuba, a los presidentes Rafael Correa, Nicolás Maduro, Evo Morales. También dijo el comandante presidente, estamos con el pueblo, estamos con la revolución, destacando ese apoyo también que estos países le han dado a Nicaragua, y así como él también expresa ese cariño y solidaridad a estos pueblos latinoamericanos. Una de las frases también muy importantes que el comandante hablaba, dándole las gracias a todos los héroes y mártires, es que están en nuestros corazones a todas esas personas que dieron su vida por tener una Nicaragua bendita y libre, que es lo que nosotros estamos viviendo en estos tiempos. Ahí nosotros estamos viendo en imágenes a través de Canal 6 que ya empezó este recorrido hacia Masaya. Ya los jóvenes, personas adultas y niños ya dieron por iniciada. Esto pudo haber iniciado, Karen, hace 5 minutos, 4:40, el recorrido de las personas que se encuentran en Plaza en Plaza Las Victorias. Así inicia el recorrido hacia este repliegue táctico hacia Masaya. Les tendremos a ustedes toda la información también del recorrido que realiza el pueblo de Nicaragua. Bueno, y el presidente despidiéndose de tal, bueno, la compañera expresión de condición valiente, formidable, nicaragüense, revolucionaria y de amor a Nicaragua, porque esta fecha en la que conmemoramos y celebramos nuestro patrimonio histórico revolucionario son fechas sagradas. Hay mucha alegría, hay mucho espíritu de celebración, pero también hay dentro de cada uno de nuestros corazones la memoria de esa valentía, la memoria de esa posibilidad que tiene el ser humano de hacer grandes hazañas, epopeyas. La memoria que nos inspira hoy para las proezas de estos tiempos. Todo esto va aquí, en este río, hermanos, hermanas, jóvenes, mujeres, niños. Ahí va la inspiración y el compromiso para hoy hacer lo que tenemos que hacer, que es seguir cambiando Nicaragua para que tengamos la vida próspera, digna, que merecemos, y sobre todo para que sigamos siendo un pueblo lleno de amor, tranquilo, seguro, lleno de esperanza. Gracias. Vamos a la coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, ya en su salida hacia el repliegue táctico, hablando de cómo se conmemora este 36 aniversario, y además pues se hace también en memoria de esa valentía de nuestros héroes y mártires. Dice la compañera Rosario, en condición valiente de amor a Nicaragua, son unas fechas sagradas, mencionaba la coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Fechas que no se olvidarán y que pertenecen al patrimonio histórico revolucionario. Así decía también la compañera Rosario Murillo, muy importante que estas fechas también, que no lo olvidemos todos los y las nicaragüenses. Ahí tenemos al comandante presidente Daniel Ortega, pues tomándose fotografías con los medios, de comunicación que están presentes. Ahí está otro de los muchachos tomándose foto, a ver.
aprovechando. Radio Nicaragua, adelante, ahí está, bien, ya. Adelante, tomarse fotos, muchachos. No hay que trazar el recorrido, ¿verdad? Bueno, además que el comandante, pues con mucho cariño, siempre él con los periodistas, los camarógrafos, de los medios del poder de la familia y la comunidad, siempre muy abierto. Ahora saludando también al pueblo de Nicaragua, a todas las personas que aún no han salido de Plaza Las Victorias para saludar al comandante presidente Daniel Ortega.